Pocos días después de la coronación del rey Carlos III en Reino Unido, Mono Evidente lanzó sus predicciones sobre el tiempo que durará su reinado al frente de la corona británica para ceder el trono. Estas declaraciones son muy aterradoras y hablan directamente de un peligro trágico que estaría sufriendo el rey Carlos y su esposa, Camilla Parker. ¿Será que alguien les hizo brujería? Descúbrelo con nosotros aquí mismo. Se avecinan cambios importantes en la monarquía británica, ahora que el rey Carlos III, hijo de la reina Isabel II, asumió de manera oficial el trono el 6 de mayo, en la abadía de Westminster, en Londres. Mono Evidente indicó que después de la mencionada fecha vienen cosas muy fuertes para la realeza británica, puesto que se avecina una época de oscuridad y dolor, una vez que las fiestas por la coronación culminen. El rey Carlos III se siente el 6 de mayo, y se espera que esté de 3 a 7 años sentado como rey, no más de allí. En la era de Tauro, que es completamente impulsiva, temperamental, fuerte y decisiva para el mundo entero, el rey Carlos enfrentará grandes vicisitudes y problemas de salud que terminarán por cobrar su vida. No lo veo con claridad, pero me dice que será algo en la cabeza, quizá un tipo de derrame o algo más agresivo, como un ataque de sus enemigos. Las predicciones de la famosa astróloga también nos indican que vendrán cambios fuertes en las vidas de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, cambios no necesariamente buenos. El príncipe William, primogénito del rey Carlos III y primero en la línea de sucesión a la corona británica, se sentará en el trono luego que su padre renuncie por intereses y presiones de la corona, por encargarse de los destinos dentro y fuera del Palacio de Buckingham. Poco después, su padre dejará este mundo, por causas aparentemente naturales. Recordamos que todo este tipo de premoniciones deben tomarse con pinzas, puesto que todo es incierto y no hay manera de confirmar nada. Lo que sí podemos acotar, porque resulta pertinente para este momento del video, es que esta mujer ha acertado de forma escalofriante con numerosas predicciones a lo largo de su vida, y esto incrementa drásticamente su posibilidad de éxito. En un ejemplo reciente, tenemos una predicción que hizo sobre el príncipe Harry y su participación en la coronación de su padre. La pitonisa cubana señaló que en la coronación de Carlos III estaría presente su hijo, el príncipe Harry, quien iría sin su esposa, Meghan Markle. Dijo Harry que sería víctima de una enorme presión durante el evento, algo que sucedió el 100%, después de ser relegado a las últimas filas de audiencia, perdiendo así su puesto privilegiado como príncipe. Además, la vidente pronostica una revolución total en la monarquía y la salida completa del príncipe Harry de la realeza en un futuro, sin contar el próximo divorcio de Harry y Meghan. Harry sí va a ir, pero Meghan, su esposa, no. Ya están en trámites de divorcio, ya están hablando de separación y ya saben que Meghan está saliendo con alguien más. Harry está completamente devastado, traicionado, depresivo, tras haberle dado la espalda a su familia por la mujer que ama. Va a atentar contra su propia vida. Aún no puedo ver si tendrá éxito. Diversos medios británicos han señalado que el pueblo no siente expectativa respecto al reinado de Carlos III, pues se trata de un rey de 74 años, que en todos estos años no se ha ganado la simpatía de un pueblo que lo ve, en buena medida, como el hijo en quien su madre, la reina Isabel, no confió para legarle una corona a la que nunca renunció, pese a su avanzada edad. Además, por llevar una vida marcada por el escándalo, principalmente por su nada discreta infidelidad con la futura reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker Bowles, y su divorcio de la princesa Diana de Gales, quien vive aún en la memoria del pueblo británico a 26 años de su deceso. ¿Pero qué tiene que decir el mundo de la adivinación de Camilla Parker? Te lo contamos enseguida. Predicciones de Camilla Parker y el diamante maldito. En los últimos días, los rumores sobre el estado de salud de la reina consorte del Reino Unido, Camilla Parker, sigue aumentando y generando preocupación ante el público, puesto que algunos adivinadores la ven con un pie en la tumba. Y con esto se han precipitado numerosas predicciones que vaticinan incluso lo peor para la esposa del rey Carlos III, quien se está preparando para disfrutar los días posteriores a la ceremonia oficial de su coronación. Después de que el Palacio de Buckingham reportara los compromisos y viajes de Camilla Parker, debía ser en las próximas semanas. Después de que el Palacio de Buckingham reportara que los compromisos y viajes que Camilla Parker debía hacer en las próximas semanas
iban a quedar suspendidos por una enfermedad estacional, afirmara que los problemas de salud de Camila eran de su sistema respiratorio. A partir de allí, varios expertos en la realeza británica empezaron a lanzar numerosas predicciones sobre el futuro de la reina consorte. Algunos se imaginan lo peor, dada la avanzada edad de la monarca. Otros creen que todavía es muy temprano para vaticinar lo que pueda ocurrir con Parker, pero sí son conscientes de que Buckingham oculta la verdadera realidad en torno al estado de salud de la esposa del rey. La cancelación de sus próximos viajes y eventos después de la coronación habría sido una decisión tomada por Carlos III, quien desea que su esposa guarde el máximo reposo posible después del ajetreo que le significó la coronación. Otros videntes también miran desgracia en el futuro del rey Carlos. Si bien las predicciones de Nostradamus, el adivino francés, datan del siglo XVI, a lo largo de la historia se le adjudicaron grandes y aterradores aciertos como el deceso de John F. Kennedy, los sucesos de las Torres Gemelas, los conflictos mundiales en todo el mundo y hasta la pérdida de la reina Isabel II. Justamente por este último vaticinio, su antigua profecía prendió las alarmas en la realeza británica, pues tiene un precedente de éxito que resulta aterrador. ¿De qué se trata? La profecía de Nostradamus dice lo siguiente. Cartas halladas en el cofre de la reina. Nada de firma ni ningún nombre de autor. Por la policía serán escondidos los regalos y no se sabrá quién sea el amador, expresó Nostradamus. Según los analistas, el famoso psíquico deja entrever que el servicio secreto de la monarca habrían escondido estos supuestos regalos para poder continuar con la coronación de Carlos III y que no fuera otro quien asumiera el poder. El trono que actualmente ocupa Carlos III podría no seguir su línea sucesoria normal debido a unos hechos que, a todas luces, podrían ser especialmente turbulentos. Y es que, según las predicciones de Nostradamus, subirá al trono alguien que nunca esperó convertirse en rey. ¿Quién será este personaje? Es algo que ha desatado todas las hipótesis. Primero se pensó que podría ser Carlos III y que la profecía de Nostradamus hacía mención a la ceremonia de coronación, que tuvo lugar el sábado 6 de mayo de 2023. Pero cuando ésta se celebró sin problemas, el foco de las interpretaciones se dirigió a otro punto. Los sucesores del rey Carlos, William y Harry, príncipe de Gales y duque de Sussex, respectivamente. Nostradamus dice, asumió al trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey, algo que podría apuntar directamente a Harry como futuro rey de Inglaterra, en lugar de su hermano Guillermo, primogénito y príncipe de Gales. Pero, evidentemente, para que eso ocurriese tendrían que darse circunstancias muy dramáticas. En ese sentido, otro de los versos de Nostradamus ha desatado todas las alarmas entre los Windsor y la Casa Real Británica, puesto que anuncia que la primera pérdida repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Una vidente muy conocida en toda América, Moni Vidente, también se ha referido a la sucesión en la monarquía inglesa y directamente ha asegurado que el príncipe Guillermo no llegará a reinar, sino que lo hará su hermano Harry. Pero no acaban aquí las funestas predicciones de Nostradamus que podrían estar relacionadas con la monarquía inglesa. El astrólogo francés también escribió sobre el nacimiento de tres jóvenes vinculados a una casa real. La profecía de Nostradamus dice que, al final de los tiempos de conflicto, las grandes potencias cambian. Nostradamus no es el único que habla de un conflicto bélico, puesto que el bautizado como nuevo Nostradamus, Craig Hamilton Parker, también señala que es inminente el inicio de un enfrentamiento entre países muy poderosos que bien podría derivar y convertirse en la tercera gran crisis mundial. Pero Nostradamus continúa. Cerca de la costa nacen tres hermosos chicos. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán al reino y no lo verán crecer más. Esta cuarteta podría referirse, según algunas interpretaciones, a los tres hijos de William, príncipe de Gales, George, Charlotte y Louis, que por línea sucesoria deberían reinar después de lo que hiciera su padre. No obstante, y permiten tantos análisis y apreciaciones que podrían casi identificarse con cualquier cosa. Aún así, son muchos los que ven una clara y preocupante referencia a la Casa Real Británica en estas últimas predicciones de Nostradamus. ¿Tú crees en lo que dicen los videntes respecto al rey y la reina? Cuéntanos en los comentarios. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para enterarte de todo.